un arreglo popular donde se le entrega un dinero a una asociación civil, porque eso estaba de moda, las llamadas organizaciones no gubernamentales. Fíjense la paradoja, lo contradictorio: asociación no gubernamental que dependía de la hacienda pública o organizaciones de la sociedad civil. Entonces les daban dinero y esas asociaciones pues no manejaban con honestidad el presupuesto, el dinero público. ¿Por qué esa enseñanza? Porque eso ya no sucede. Por eso también se molestan. Ahora tomamos la decisión de integrar una asociación de esas. ¿Cómo? Instituto de la Solidaridad, ¿o qué? De Desarrollo Social. De Desarrollo Social. ¿Saben para qué era? Para entregar dinero a las asociaciones civiles. Así, de ese tipo. Claro, eran otras causas, ¿no? Causas sociales. Bueno, también, supuestamente, lo de la entrega de los recursos a esta sociedad civil era para ayudar a los migrantes. Supuestamente. ¿Sí? Entonces, ya no se actúa de esa manera. Ayer hablaba yo, ya no está este instituto de desarrollo social o de apoyo a la justicia, pero está la Secretaría de Bienestar. ¿Para qué el instituto? Pues era para entregarle dinero, ¿sí?, a las llamadas organizaciones no gubernamentales. Y por lo general, las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo a nivel mundial, no entregan cuentas. Y el colmo era que ese dinero era parte del presupuesto público y lo desviaron. Entonces, lo mejor es, si se va a apoyar a migrantes, directo, sin intermediarios. Si se va a apoyar a adultos mayores, directo. Si se va a apoyar a personas con discapacidad, directo. Si se va a apoyar a estudiantes, directo, entregar las becas. Si se va a apoyar a madres solteras, de manera directa, sin intermediación. Si se va a apoyar a los campesinos, directo,